Nos vamos a un tema que nos genera mucho dolor y mucha indignación, y es justamente al propósito de esta noticia, la cual todos hemos escuchado o visto el día de ayer, sobre esta familia que resulta totalmente eliminada, por decirlo de alguna manera. Al parecer, todo esto todavía está en investigación. Este señor de 42 años asesina a su esposa, luego a su hijo menor de 3 años, y se termina suicidando. Queremos entender un poco esta situación con la finalidad de poder prevenir estas situaciones futuras. El doctor Abel Sagastegui Soto, quien es psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental, está con nosotros a través de la línea telefónica. Doctor, buenos días. Buenos días. Y tal vez la primera pregunta que quisiéramos plantearlo, porque a veces resulta tan incomprensible, es ¿qué circunstancias pueden explicar que un hombre de 42 años, aparentemente sano, mate a su esposa, mate a su hijo y luego se suicide? De hecho, hay muchas versiones recogidas de los vecinos. Por un lado dicen que que parecía ser una familia feliz, tranquila, pero por otro lado, al parecer, indican que el padre era un poco violento, agresivo. ¿Qué circunstancias podrían explicar este hecho? Bueno, sobre ese hecho directamente no puedo decir qué puede haber ocurrido, porque en realidad habría que haber visto el caso, lo más posible, pero en general podríamos decir que hay varias posibilidades, ¿no? Una opción es que una persona, por ejemplo, esté muy deprimida y piense que el suicidio es una opción a su salida, ¿no? Porque doctor Sagastegui, no lo escuchamos muy bien. Le decía que... Aló, ¿ahora me escucha? Sí. Bueno, le decía que sobre el caso específico no podría dar un diagnóstico preciso, porque en realidad habría que haber entrevistado, conocer a las personas. Pero en general podemos establecer que cuando ocurren hechos parecidos, digamos, hay muchas opciones. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser que una persona esté muy deprimida y ve que no hay salida a sus problemas, y entonces considera que el suicidio es la mejor opción para su vida, ¿no? Esto asociado a un problema de depresión. Y generalmente, cuando la depresión es muy severa y ven que no hay salidas para sus dificultades, también piensan que la familia no podría sufrir, y entonces deciden quitarle la vida a la familia, ¿no? Entonces generalmente matan a la familia y luego se matan ellos. Esa, claro, es una opción. Otra opción es que sean problemas ya relacionados a personalidad, en las cuales son personas impulsivas que pueden hacer estas cosas. Ante una situación que ocurre, a veces no lo piensan mucho y actúan de una forma más bien emotiva, impulsiva, y toman estas decisiones, ¿no? Podrían, de repente, ante la cólera, matar a su familia, y al darse cuenta del hecho que han realizado, pues luego intentan quitarse la vida. ¿No? Esas son otras opciones. Claro, y definitivamente son hechos lamentables, pero muchas personas pueden, y seguramente muchos oyentes nuestros pasan por circunstancias difíciles, a veces económicas, a veces familiares, están con tristeza, están con angustia, con ansiedad, pero no hay, falta algún ingrediente como para que se llegue a este extremo. Es decir, digamos, necesitamos que algo más esté ocurriendo en estas personas para que lleguen a consumar hechos de esta naturaleza. Por eso le digo, no estamos hablando de una tristeza normal que todos padecemos, ¿no? Ante un problema común y corriente. Estamos hablando de una enfermedad que se llama depresión. Claro. Recuerden que la depresión aqueja más o menos entre el 13 al 17% de las personas. O sea, uno de cada 5 personas en algún momento de su vida puede haber sufrido depresión. La depresión es una enfermedad importante, severa, que lleva a esto, puede llevar incluso a la muerte de los pacientes, ¿no? El 70% de los pacientes, de los suicidios, perdón, está relacionado a depresión. Sí. Y entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta. Hay que diferenciar claramente el estado de ánimo, la tristeza natural, de la enfermedad que es depresión, ¿no?
Bien, doctor Sagastegui, muchísimas gracias por haberse contactado con nosotros. De hecho, eso es un tema que quisiéramos ampliar en cualquier otra oportunidad para conocer además cuáles son estos signos de alarma que podrían de alguna manera alertarnos y prevenir eventos como este y hacer que la persona reciba propia atención adecuada. Gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Jorge Abel, nos vamos a ir un corte, pero simplemente recordar que ahora existe esta salud, centros de salud comunitaria, ya hay 21 en nuestro país y tratan justamente la salud mental, así que en su distrito vaya y busque dónde está este centro de salud para recibir atención si lo necesita.